Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Verónica María Echeverry Salazar. Yo soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y soy la coordinadora del semillero de investigación en Derecho, Tecnología e Innovación de la misma facultad. Algunos de ustedes ya nos han estado acompañando durante estas varias semanas ya en las que hemos estado hablando en un ciclo de conferencias más o menos extenso, que va a estar compuesto por 5 sesiones. Ya esta es la cuarta sesión. Hemos estado hablando de distintas cosas. Estuvimos hablando de la protección del consumidor electrónico y la protección de datos personales frente al e-commerce. Estuvimos hablando de la protección de los datos personales en las diferentes plataformas, que ahí estuvimos hablando, algunos de ustedes recordarán que estuvimos hablando de qué ocurre con nuestros datos personales frente a Facebook, frente a Tinder, Grindr, frente a Amazon, frente a TikTok, que son plataformas que han sido cuestionadas no solo en algunos casos en Colombia, sino que han sido muy cuestionadas a nivel internacional por el manejo de los datos personales. La semana pasada estuvieron hablando porque tuvimos dos invitados. Acerca de la cibervigilancia. En el día de hoy vamos a hablar de regulación de la inteligencia artificial con frente al tema específicamente de los datos y qué ocurre cuando esos datos se guardan en la red o se envían mediante sistemas de blockchain. Entonces vamos a explicar con nuestro profesor invitado que ahorita se los presento. Vamos a hablar del tema de datos personales y blockchain. Y la semana entrante, cerrando nuestro ciclo de conferencias, vamos a estar hablando acerca de cómo el cibercrimen utiliza nuestros datos. Listo. Entonces, digamos que con esto les doy la más cordial de las bienvenidas a todos. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar en esta tarde y en las otras tardes que vamos a estar con ustedes. Mi trabajo, yo voy a estar en la primera parte de la conferencia. Vamos a estar hablando acerca de inteligencia artificial. Les recuerdo, como hice en las otras conferencias, que este trabajo lo presento yo, pero es un trabajo fruto del semillero de investigación. En este semillero de investigación me colaboran, pues están conmigo, trabajando conmigo, no me colaboran, trabajan conmigo de la mano y hemos construido todo esto que les voy a compartir. Lo hemos construido juntos con 3 estudiantes de pregrado, que son Ana María Ceballos, Juan Pablo Valencia y José López, un estudiante de maestría que se llama Manuel López, y 3 abogados que son de fuera de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, que son Ángela Lozada, Marco Pérez y Viviana Ruiz Cañola, que nos han estado acompañando en esto. Tengan en cuenta y les recuerdo que con este diplomado, bueno, perdón, con este ciclo de conferencias, les estamos dando como la invitación formal al diplomado que va a ofrecer la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a partir del 15 de julio de la, bueno, de 15 de julio, es que el mes entrante, pues claro, del 15 de julio, desde julio hasta octubre, todos los martes y jueves de 5 a 8 de la noche, en el que vamos a hablar de derecho y tecnología. Vamos a hacer como todas las reflexiones, digamos desde una manera, desde lo más básico, yendo a avanzar, cómo un abogado de hoy se puede preparar para los retos jurídicos que implica la cuarta revolución industrial. Porque nosotros como Medellín somos la sede de la cuarta revolución industrial. Entonces, lo que necesitamos es irnos familiarizando eso qué significa. Qué significa la nube, qué significa business intelligence, qué significa blockchain, qué son los smart contracts, qué es el legal design, qué tiene eso que ver con nosotros, el cibercrimen, la probática, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, todo eso que son componentes que para nosotros son como un poco más o menos como de otra galaxia, pero que ya tienen que ver con nuestra ciudad, con el desarrollo de nosotros. Y que nosotros como abogados tenemos que ver cómo cambia nuestra profesión y también cómo nosotros podemos aportar a esta construcción desde un punto de vista, como dice nuestro lema de la universidad, con espíritu crítico y con compromiso social. La cuarta revolución industrial promete muchas ventajas para nuestra ciudad y para nuestro país, pero también tiene unos riesgos. Entonces, parte de eso es de lo que vamos a empezar a conversar hoy.
y con el profesor Rafael Cuartas. El profesor Rafael Cuartas es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista y con maestría en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Complutense de Madrid. Es certificado internacional como Anti-Money Laundering Associate emitida por la FIBA, FIU. Es diplomado en Toma de Decisiones Estratégicas de la Universidad Católica de Chile. Es diplomado en Gestión del Riesgo de la y auditor interno en sistemas AML de la Universidad de Antioquia. Tiene certificación internacional en riesgos emitida por el ICAMPOS del BBVA de España y diplomado en conciliación y arbitraje por la Cámara de Comercio de Bogotá. Él es el que nos va a acompañar ahorita explicándonos todos los temas que tienen que ver con blockchain de una manera que para nosotros como abogados que no estamos tan familiarizados con estas expresiones podamos entender. ¿Listo? Dicho lo anterior, entonces empecemos con la primera parte, que es el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una forma muy difícil de tecnología, difícil de definir. Cuando hemos estado estudiando y hemos buscado qué es inteligencia artificial, hemos encontrado múltiples definiciones. Y tan es así que la misma Unión Europea que ha estado discutiendo desde el 2016 ha emitido directrices, directivas y resoluciones de 2017, 2019 y ahorita acaba de emitir otra en 2020. La misma Europa dice, nosotros no nos vamos a comprometer con una definición de qué es inteligencia artificial, porque tiene múltiples formas, pero digamos de manera más o menos simple. Con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que se logra? Primero, tratar de emular el conocimiento humano, es decir, hacer que los sistemas automatizados puedan tratar de acceder al conocimiento como lo haría un ser humano. Entonces, es el manejo y procesamiento de grandes cantidades de datos que van a ser orientados a la solución de tareas definidas, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos absolutamente inmersos ya en la inteligencia artificial. Eso no es algo que sea para el futuro, eso es algo en lo que estamos inmersos desde hace mucho tiempo. Tenemos inteligencia artificial en los buscadores de Google, tenemos inteligencia artificial montones en nuestros teléfonos, tenemos inteligencia artificial cuando hacemos búsquedas en Amazon, cuando hacemos búsquedas en Google, cuando nos conectamos con Facebook. Hay inteligencia artificial incluso en las cosas que para uno pueden ser muy cotidianas. Por ejemplo, cuando uno busca en los buscadores de leyes y de sentencias que le conectan con links de uno a otro que le dicen las sentencias relevantes de la Corte Constitucional con respecto a estos temas o de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado son este, este y este. La inteligencia artificial que tiene YouTube para decirme a mí cuáles son los próximos videos que seguramente yo quisiera ver. La inteligencia artificial que tiene Spotify para hacer una lista de cuáles son las canciones que yo quiero escuchar y que la va haciendo conforme a mis gustos. Entonces es un procesamiento inmenso de datos en los cuales nosotros estamos inmersos y que tiene múltiples beneficios para todos. Entonces empecemos por lo primero. En este momento los países, digamos esto es una posición más o menos generalizada, los países están de acuerdo en que la inteligencia artificial es un bien deseable. Es un bien deseable. Ese bien deseable hay que buscarlo, que tiene múltiples beneficios para la sociedad. Entonces, ya no hablemos del tema individual, sino del tema colectivo. Entonces, en términos, por ejemplo, de planeación en salud, en temas de diagnóstico, porque hay inteligencia artificial dedicada a análisis de imágenes diagnósticas y a dar posibles diagnósticos justamente de las enfermedades. Hay inteligencia artificial dedicada a hacer búsquedas de distintos medicamentos para buscar la solución a determinadas enfermedades, que tienen la capacidad de hacer estudios sobre miles de textos que un médico, un doctor, no tendría cuándo hacerlo. Entonces, cogen y estudian más o menos, pueden estudiar 100.000 o más textos que se publican al año en las revistas científicas indexadas, en las que se hablan de cuáles son las posibles utilidades de los medicamentos que se están utilizando para muchas enfermedades, para poder entrar a analizar si eventualmente esos medicamentos pueden tener un uso en otro tipo de enfermedades que hasta ahora o tienen una o no tienen cura o no tienen tratamiento
o tienen tratamientos que son muy viejos. Por ejemplo, uno de los casos que se está estudiando y que se está analizando, que es uno de los casos muy complicados porque no tiene solución en este momento, pero que se está haciendo la investigación y lo están haciendo utilizando inteligencia artificial en Canadá, es el tema del Parkinson. Entonces, escoger y manejar grandes cantidades de información para lograr encontrar posibles usos de otros medicamentos que ya existen en el mercado para ver si se pueden utilizar en la solución de una de esas enfermedades. Entonces uno llega y dice, ¿eso es bueno o malo? Chéverísimo, porque tiene múltiples oportunidades. Sistemas de inteligencia artificial que pueden hacer, que si además están mezclados con robótica, pueden hacer que haya ayudas sensoriales para las personas, entonces que perciben el mundo a través de cámaras o de audífonos, identificadores de voz, identificadores faciales, identificadores de ruido. Esto nos puede ayudar de múltiples maneras. Por ejemplo, en la educación de los niños. Entonces, se están diseñando montones de programas con inteligencia artificial que tienen paciencia infinita y que se saben adaptar a las formas que tienen los niños. Y además, si fuera de eso, tienen reconocimiento de las expresiones, que hay programas de inteligencia artificial para hacer el reconocimiento de las expresiones, pueden entender el tipo de emocionalidad que demuestra una persona mientras está aprendiendo. Entonces, si está frustrada, si está satisfecha, si se siente emocionada, si está triste. Entonces, en el sistema de escolar hay aplicaciones para ayudarle a los niños, por ejemplo, a desarrollar más palabras de las que tienen en su entorno. Por entonces, hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que la diferencia entre los niños, dependiendo del tipo de hogar en el que nazcan, en la edad preescolar tiene mucha importancia porque, dependiendo del entorno cultural que tenga su familia, pueden desarrollar una mayor amplitud o menor amplitud en el tema del lenguaje, y eso va a ser determinante para su estructura futura. Entonces, lo que se está buscando con algunas aplicaciones educativas que utilizan inteligencia artificial es ayudar a los niños para que vayan adquiriendo de manera lúdica, de manera entretenida, que se adapte a las capacidades de cada niño, que sería lo que todos los profesores han querido hacer, pero cuando tienen 25 o 30 niños en un salón de clase, eso es más o menos imposible. Entonces, que se adapte a qué tan rápido, qué tan despacio avanza un niño, para poderlo ayudar a que vaya incrementando su vocabulario y esto le pueda permitir tener una vida con mayores competencias, por ejemplo. Y eso que está en competencias educativas a nivel preescolar, también se ha ido avanzando y ya hay aplicaciones de inteligencia artificial que ayudan incluso en niveles universitarios. ¿Para qué? Para que los estudiantes no tengan que hacer toda esta gran cantidad de lectura, por ejemplo, de textos que son extensísimos y que a veces los estudiantes no tienen tiempo para hacerlo. El sistema de inteligencia artificial, que sería el sueño que yo hubiera querido tener muchas veces, el sistema de inteligencia artificial procesa los textos y le empieza a hacer preguntas a la persona, dándole pistas y mostrándole qué sería lo más relevante y cómo se puede estudiar para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más eficiente. ¿Para qué sirve además la inteligencia artificial? Para planear ciudades, como hablábamos la semana pasada. Sirve para organizar el sistema de transporte público, ¿cierto? Si todo el sistema de transporte público, por ejemplo, está conectado mandando datos, podemos saber cuándo llega el bus, si va lleno, si no va lleno, en dónde paró, si es eficiente, si respeta las señales de tránsito, con sistemas de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, esto para los ingenieros, para los arquitectos, para los economistas, para los abogados, para los médicos, para los docentes, ¿cierto? Tiene múltiples ventajas. Entonces, cuando uno dice, queremos inteligencia artificial, la respuesta prácticamente de manera muy entusiasta de todos los países es, sí, claro, esto es un bien, que ya lo tenemos, pero que necesitamos desarrollar y llegar para tenerlo de una manera más avanzada y estar, digamos, en la punta, en la cresta de la ola, en el tema del desarrollo y no quedarnos atrás. Porque como estamos dentro de la cuarta revolución industrial, el que no se meta tiene el riesgo de quedarse atrás, de quedarse rezagado, y el que no pone las reglas, pues le toca cumplirla de otras partes. ¿Listo? Entonces, digamos, estamos claros y en ese punto parecen estar de acuerdo los países que han intentado hacer regulaciones acerca de la inteligencia artificial, y es, se va a invertir en inteligencia artificial,
se va a implementar la inteligencia artificial, se va a invertir en grupos de investigación, en apoyo a las universidades, a los institutos técnicos, y se van a hacer alianzas con la empresa privada para lograr que se implemente sistemas de inteligencia artificial en el sector público y en el sector privado. Entonces, digamos que hasta ahí estamos todos como con fiestas y con globitos y que es esto tan delicioso. Pero resulta que también se advierte, como lo han advertido algunos filósofos, entre ellos Harari, es hablemos de lo que podría salir mal. Entonces, cuando decimos hablemos de lo que podría salir mal, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la utilización de la inteligencia artificial conlleva unos riesgos inherentes para las personas, que ya esto no se va a detener, ¿cierto? O sea, el proceso con la innovación, inteligencia artificial, computación, internet de las cosas, ciudades inteligentes, tipos de tecnología que nos permiten estar cada vez más interconectados, que nos permiten fundirnos cada vez con sistemas automatizados y demás, esto no va a parar. Pero el asunto es que hay algunos países, unos más que otros, preocupados por esto. Tiene múltiples ventajas, pero también hay que trabajar en los temas de los riesgos. Entonces, hay muchas formas de abordar este problema y esto tiene que ver con el tema ideológico de los países. Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve también la inteligencia artificial? Como lo veíamos la semana pasada, la inteligencia artificial sirve también para hacer cibervigilancia. Entonces, cuando hablamos de cámaras que están detectando y hacen reconocimiento facial, entonces cuando se habla de cómo se va a reglamentar esto, pues usted llega y dice, pues depende a quién le estemos preguntando. Porque si le estamos preguntando al gobierno chino, el gobierno chino tiene más de 170 millones de cámaras instaladas que tiene tecnología para hacer reconocimiento facial. Y la idea es identificar a cada individuo porque se hacen el trazado de la posición de los ojos, de la nariz, del arco, de la estructura de la cara, para que el sistema lo pueda detectar rápidamente. Entonces, esto supone un aporte para la organización de la sociedad, supone para ellos una posibilidad de ser mucho más efectivos, porque, por ejemplo, a partir de los reconocimientos faciales que se hace a los ciudadanos en el común, han podido hacer una captura muy importante de personas que han cometido delitos y que estaban prófugas, y además tienen el programa que se llama Ojos de Águila. Y en ese sistema, de inteligencia artificial aplicado a la vigilancia, entonces lo que hacen es, por ejemplo, que cuando hay semáforos peatonales y una persona infringe las normas de tránsito, se pasa de tiempo y demás, inmediatamente el sistema no solamente hace el reconocimiento facial, sino que hace lo que para nosotros sería una cosa completamente absurda, y es el sistema de avergonzamiento social. Y es que si yo me paso, por ejemplo, el semáforo cuando no correspondía, el sistema identifica mi cara, me identifica quién soy yo, pone el nombre, pone la dirección, y en las pantallas que hay cerca de donde yo estoy aparece Verónica Echeverry, acaba de cruzar. Entonces, como para que uno se sienta un poquitín abochornado. Eso es un sistema de hojas de águila. Entonces, cuando usted está pensando en cómo se va a hacer el sistema de regulación de la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial recolecta enormes cantidades de datos que se van a procesar para múltiples fines, entonces, ¿cómo lo procesa una sociedad como la China? Pues obviamente, ese tipo de sociedades, que eso está impulsado desde el gobierno, la tendencia de la regulación va a ser a darle cada vez más fuerza a los sistemas de inteligencia artificial, y a que sea más el énfasis que se le hace al sistema, a la inteligencia, a la recolección de los datos y a la seguridad, frente a un valor que para muchos de ellos, por la cultura en la que están inmersos, puede no tener tanto valor como tiene para nosotros en Occidente, el tema de la libertad y el tema de la protección de los datos personales y de la privacidad. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira, no nos vamos para allá tan lejitos, nos podemos ir para acá, para más cerquita. Entonces uno mira a Estados Unidos. Entonces, cuando uno mira a Estados Unidos, dice, ¿cómo será que ellos quieren hacer esto? Entonces, lo primero es, en Estados Unidos es donde están las grandes compañías, que son las que más manejan los temas de datos. Acuérdense que la semana pasada, los que nos acompañaron, estuvimos hablando de los GAFA.
que son Google, Amazon, Facebook, Apple, que colectan grandísimas, enormes cantidades de datos y en los cuales se le da una primacía a la innovación, al libre emprendimiento, al vamos para adelante, más que frente a al tema de la privacidad. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial impulsados por el presidente Trump, que están instalados, por ejemplo, ya en el tema de los aeropuertos, con la idea de agilizar que para que las personas puedan entrar más rápido a los vuelos y descongestionar los aeropuertos, entonces con sistema de datos biométricos, que eso permite que agilicen. Entonces, eso tiene cosas chéveres, pero tiene cosas obviamente muy intrusivas, porque es que usted le está dando los datos biométricos y eso le permite que usted pueda o no pasar por un tema de un aeropuerto. Eso es bueno y eso es bueno o malo, pues aquí es donde viene el tema ideológico. Pero digamos, la parte del planeta en la que que se han sentado a hacer una reflexión dura desde lo técnico, desde lo ético y desde lo jurídico acerca de cuál es la sociedad que estamos construyendo. Porque es que a partir de esta, que es la cuarta revolución industrial, la discusión es, venga, que es que esto no es simplemente una era de cambios, esto es que cambió, esta vaina cambió y estamos en el momento en el que nos tenemos que sentar a pensar cuál es el tipo de sociedad que queremos construir y cuáles son los derechos que vamos a proteger. Entonces ahí viene el planteamiento europeo. El planteamiento europeo, que es el que yo quisiera que conversáramos hoy, frente al que yo quisiera que conversáramos hoy, plantea esta posición que les digo yo, que se hace un análisis desde lo técnico, desde lo ético y desde lo jurídico, diciendo, este fenómeno de la inteligencia artificial es un fenómeno que debe ser reglamentado, teniendo en cuenta que tenemos que favorecer los dos puntos de una tensión. Y ojo que cuando hay una tensión, usted para proteger un ladito necesariamente sacrifica lo que está en el otro. Europa llega y dice, tenemos que tratar de regular la inteligencia artificial porque esto tiene unos riesgos, y unos riesgos que son importantes, en el que favorezcamos la innovación y favorezcamos la competitividad de las empresas, pero que protejamos a la población y la seguridad jurídica. Entonces uno dice, ¿y eso cómo se hace? Porque es que eso suena muy bonito. Entonces uno llega y dice, ¿pero entonces cómo? Porque si vamos a controlar la inteligencia artificial, eso significa que no la estamos dejando al libre juego del mercado, ¿cierto? Que no es que echemos a andar y ahí vamos viendo en la medida que vamos, que van saliendo los daños y que vamos causando daños, vamos a ver cómo reaccionamos, sino que pensamos de antemano. Si esto, cualquier solución técnica que sea posible, si la solución que es técnicamente posible es deseable. Entonces eso implica un, como hacen los buzos, un paro, respiro y pienso. O sea, yo, frente a todos los desarrollos de la inteligencia artificial, dice Europa, pues paremos, reflexionemos, pensemos y tomemos decisiones. Pero no puede ser que el mercado sea el que nos esté determinando a este ritmo voraz al que vamos, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. ¿Por qué? Porque estamos en riesgo con cosas que son importantes. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que ha percibido Europa con respecto al uso de la inteligencia artificial y la implementación? Hay uno que es el de los que más se han debatido en medios, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran en la prensa, los documentales, muy buena parte de los artículos, incluso académicos y demás, tiene que ver con el tema del empleo. ¿Por qué? Porque esto ya lo vemos, o sea, esto ya sí no es futurología, esto es ver cuál es la cantidad de puestos de trabajo que se están perdiendo en virtud de la implementación de la inteligencia artificial y de la robótica. Entonces uno llega y puede pensar, como dicen los tecnopesimistas, y dicen, no, pero venga, eso ha sido siempre. Siempre que hay un cambio tecnológico en la humanidad, el cambio tecnológico en la humanidad supone que hay trabajos que se desaparecen y que hay unos nuevos trabajos que aparecen. Entonces, a principios del siglo XX había gente que se dedicaba a ser farolero, o sea, que prendían las luces del alumbrado público, que la prendían con velitas, entonces hacían eso. ¿Dónde están los faroleros hoy? Pues eso ya no existe, porque a partir de la electricidad y de la Segunda Revolución Industrial,
pues este tipo de trabajos se desaparecieron, pero se crearon otros muchos. Se crearon otros muchos trabajos. Entonces, lo que hay es, se destruyen unos trabajos, pero empiezan a darse unos nuevos. Entonces, hoy ya tenemos profesiones que antes no existían. Y antes no estoy hablando de hace 100 años, estamos hablando de hace 15 años. Entonces, en este momento, por ejemplo, muchos de los niños llegan y le dicen, ¿tú qué quieres ser? Y dicen, yo quiero ser youtuber. Yo quiero ser diseñador de entretenimiento. Yo quiero dedicarme al legal design. ¿Y eso qué era? Y eso yo llegué y dice, ¿cómo? Alimentadores de sistemas de inteligencia artificial en temas de legal tech. ¿Eso qué es? Eso, hay profesiones que ya se están implementando, trabajos que hace 5 años o hace 10 años, hace 15 años, no los veíamos venir. Y asimismo, hay otras profesiones que amenazan con extinguirse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, piense usted en las personas que se dedicaban, por ejemplo, al tema de postal. Entonces uno dice, todavía hay gente que manda cartas, eso es verdad, y paquetes, sobre todo paquetes, pero la comunicación ya prácticamente no se hace a través de carta. O sea, ya eso sí, pues el que manda una carta es muy exótico, ¿sí o no? Uno dice, ay, usted tan vintage, ¿cierto? O sea, eso ya es una cosa más o menos muy lejana, ¿cierto? Entonces, profesiones como las secretarias son profesiones que cada vez van en con una tendencia a desaparecer. El tema de si los vehículos autónomos, que se está trabajando durísimo para que efectivamente puedan salir de manera masiva al público, llevan muchos años haciendo pruebas con ellos, pero si salen los vehículos autónomos, amenazan con que pierdan el empleo miles de personas que se dedican a ser choferes. Cuando uno mira hacia dónde vamos, entonces uno puede mirar, por ejemplo, cosas que pasan en Japón y en China. Entonces, ¿qué es lo que hay? Que ya hay hoteles y restaurantes completamente automatizados. La semana pasada, cuando discutíamos de Amazon, veíamos que ya hay supermercados como Amazon Go, en los que usted entra y con lo que le van vigilando en el celular, se sabe usted qué toma, qué no toma, ¿cierto? Se sabe si lo vuelve a poner en el estante, se lo lleva y le factura por el celular. ¿Esto qué significa? Que todas las personas que trabajaban en el supermercado, ¿a dónde van? ¿Cierto? En el tema de diagnóstico médico, en el tema legal, en los bufetes de abogados, los abogados junior, que eran los que antes contrataban las firmas de abogados para decirle, tú para que por favor me hagas la línea jurisprudencial de determinado tema, eso ya no tiene sentido. Eso ya no tiene sentido. ¿Cierto? Ven para que me digas cómo puede ser que probablemente va a fallar este juez. Ya hay sistemas de inteligencia artificial que van a hacer justicia predictiva, que le van a decir a uno lo más, así como Amazon es capaz de saber qué es lo que yo probablemente voy a comprar, hay sistemas de inteligencia artificial que le pueden decir a uno, este juez cómo probablemente va a decidir, ¿cierto? Entonces hay profesiones que se están desapareciendo, y este es un riesgo que ha visto Europa de manera muy latente, ¿cierto? Que está muy preocupado por el tema, y hay profesiones que se están creando. Entonces, el asunto es, ¿y entonces por qué están preocupados? Pues unos se desaparecen y otros aparecen. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es la rata, es el ritmo en el que eso se está haciendo. ¿A qué nivel estamos cambiando? ¿A qué nivel se están destruyendo puestos de trabajo? ¿Cierto? Por ejemplo, personas que se dedicaban a la comercialización de tiquetes aéreos y de paquetes turísticos, eso tiende a desaparecer de manera pronta. Entonces, en este momento hay muy pocas profesiones que uno puede decir están completamente a salvo. Ojo, porque antes decíamos, lo que va a cambiar son los sistemas, digamos, de lo que es más repetitivo, las labores manuales, pero es que en este momento ya no es eso. Ya no es eso. Ya estamos frente a sistemas que pueden hacer que lo que entre en juego sean lo que llamamos las profesiones de la clase media, ¿cierto? Entonces, abogados, médicos, ingenieros, personas que se dedican al diagnóstico, ¿cierto? Entonces, aquí hay un montón de trabajos y esa es una preocupación. Entonces, digamos que frente a esta, en Europa, la principal discusión que se está llevando a cabo es si debemos proteger el trabajo o debemos proteger a las personas. Entonces dicen, bueno, aceptemos que van a haber destrucción de muchos puestos de trabajo, pero ¿cómo solucionamos para proteger a las personas que pierdan el empleo? ¿Será acaso que decimos
que entonces cuando a mí me despidan porque me va a reemplazar un sistema de inteligencia artificial, que se ordene una indemnización en mi favor. O el otro sistema que se ha discutido mucho, que es un sistema desde el derecho tributario, y es decir, entonces generemos una renta básica universal. Si ya lo que tenemos es una inteligencia artificial que nos va a reemplazar en todas las labores, entonces nosotros nos podemos dedicar a pensar, a soñar y a divertirnos, pero entonces que tengamos un mínimo de ingresos que nos permita seguir viviendo. Entonces ahí hay un tema. Pero hay otros temas que preocupan a Europa. Entonces, ¿cuáles son los temas que preocupan a Europa? ¿Y por qué traemos a Europa específicamente? Porque Colombia tiene que empezar, y Latinoamérica tiene que empezar a regular también el tema de inteligencia artificial y de la cuarta revolución industrial. Y una de las influencias más fuertes es el tema de Europa. ¿Y por qué a nosotros, como semillero de investigación y grupo de investigación, nos llama la atención específicamente Europa? Porque Europa declara hacer una inteligencia artificial fiable, la construcción de una inteligencia artificial fiable centrada en el ser humano. Ojo, que es en el ser humano, no en las grandes corporaciones. No en las grandes corporaciones. Cuando se dice el ser humano en el centro es, se protege al ser humano, no las utilidades de las compañías, y a su vez se ordena que siempre haya un voy a utilizar la expresión como la utilizan ellos, un human in command. ¿Qué es un human in command? Es que a pesar de que haya sistemas que tomen decisiones, que siempre pueda haber una persona de carne y hueso detrás al que le podamos decir, esta decisión va de cuenta suya. ¿Y eso para qué es importante? Para tratar de prevenir los riesgos y para tratar, en caso de que los riesgos se concreten, ver cuáles van a ser los sistemas de indemnización de perjuicios, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de eso, entonces Europa llega y le dice, tenemos unos riesgos. Esos riesgos son principalmente de violación de derechos fundamentales, específicamente en lo que tiene que ver con los temas relacionados con los temas de libertades. Porque como hemos visto ya en varias oportunidades en las otras conferencias que hemos ido hablando, estos sistemas de inteligencia artificial permiten una manipulación del ciudadano y del consumidor. Y en ese sentido se le podrían restringir las libertades. Además, si a esto lo asociamos con la cibervigilancia, como lo que estamos viendo en algunos aeropuertos y lo que se está viendo en China, entonces ya las libertades no son solamente libertades de decisión, sino también libertades de locomoción, porque eventualmente podemos encontrarnos con sistemas que no le permitan que el algoritmo tome la decisión para que no le permitan a una persona poderse movilizar. Problemas de asociación, porque claro, hay determinados grupos en los que puede ser que usted no esté tan interesado en que todo el mundo le conozca los datos y su filiación, por ejemplo, política, por ejemplo, religiosa o, por ejemplo, sindical, ¿cierto? Entonces piense, hay unos países en los que ser sindicalista es más peligroso que en otros, ¿sí o no? Pues para no tocar temas que nos duelan bastante. Entonces, uno puede ser que haya personas que no estén tan interesadas en que esos datos, que son datos que pueden generarle o bien agresiones, o que le pueden generar sesgos discriminatorios. Sesgos discriminatorios como, por ejemplo, con el tema de migraciones. Entonces, la identificación de determinadas personas como pertenecientes a una etnia, a un país, a un determinado sector de la ciudad que ha sido considerado peligroso o delincuencial, ¿cierto? Ahí hay un tema de derechos fundamentales que está inmerso. Y hay otros temas como la violación computacional de la privacidad, perdón, los sesgos algorítmicos. ¿Y qué son los sesgos algorítmicos? Los sesgos algorítmicos es que la inteligencia artificial trabaja con datos, ¿cierto? Pero esos datos, ellos utilizan una expresión que es giga, garbage in, garbage out. Entonces, si entra basura, sale basura, perdón. Si los datos que se colectan son datos que son basura, las decisiones que va a tomar con posterioridad el algoritmo pueden estar sesgadas. Ahora, puede que usted colecte bien los datos, pero el que programa el algoritmo tiene una concepción ideológica. ¿Y aquí qué traigo? Traigo el tema específicamente de las discusiones que se han dado, por ejemplo, en los sistemas de reclutamiento de personal, que el algoritmo empieza a aprender y empieza a aprender de sí mismo, entonces trae la información histórica de contratación en una empresa, por ejemplo, de tecnología, y resulta que tradicionalmente se han contratado más hombres
que son los que se tradicionalmente se han dedicado más al tema técnico que mujeres. Y el algoritmo marca una tendencia, encuentra un patrón y en consecuencia empieza a contratar más hombres que mujeres. ¿Cierto? Eso es un sesgo algorítmico. Entonces, el sesgo del algoritmo es otro riesgo. Las limitaciones a las libertades, el tema de la opacidad del algoritmo. Cuando tenemos sistemas de inteligencia artificial que son capaces de procesar 100.000 textos, por ejemplo, en menos de un minuto, y sacar discusiones y sacar decisiones, cuando uno pregunta esta decisión con respecto a mí como ciudadano, por ejemplo, a la hora de decidir si me dan una visa o no me dan una visa, si me dan un trabajo o no me dan un trabajo, si me dejan salir o no me dejan salir, ¿con base en qué se tomó? Cuando usted le pregunta a un ser humano, hombre, los seres humanos también podemos mentir y podemos ocultar información, pero tenemos control social. El tema con el algoritmo es que usted no tiene, muchas veces, con la opacidad del algoritmo, porque son miles y millones de datos, a veces no es tan fácil determinar con base en cuál de todos los datos se tomó las decisiones. Entonces, ya para terminar, ¿cuál es la propuesta que tiene Europa frente al tema de lo que puede salir mal? Es decir, acuérdense, nos parece chévere, nos gusta la inteligencia artificial, nos gustan las ciudades inteligentes, nos gusta el Internet de las cosas, nos gustan los avances en medicina, en salud pública, en transporte, o sea, en comunicación, en incluso temas de accountability, o sea, temas para poder controlar a los gobernantes a partir de los datos, ¿cierto? Eso, son un montón de cosas chéveres, pero hay unos riesgos. Entonces, frente a esos riesgos, nosotros leyendo las decisiones de Europa de 2017, 2019 y 2020 en materia técnica, jurídica y ética, hemos encontrado que Europa, que es hacia donde se están mirando nuestros reguladores ahora, plantea una serie de soluciones desde lo jurídico. Esas soluciones desde lo jurídico se plantean como unas soluciones ex ante y unas soluciones ex post. ¿Qué significa soluciones ex ante? Soluciones ex ante son soluciones que se han establecido para tratar de evitar que los riesgos de los que hemos estado hablando se concreten en el mundo. Entonces, por ejemplo, revisiones técnicas a los algoritmos. Por ejemplo, certificados de calidad. Por ejemplo, transparencia. ¿Cierto? Ese tipo de cosas que dicen, hagámoslo para tratar de evitar como todos los problemas que hemos dicho, es lo que llamamos la protección ex ante. ¿Y qué es la protección ex post? La protección ex post es cuando uno dice, este tipo de tecnología va a generar daños, eso va a pasar, porque ya lo estamos viendo. Puede que haya beneficios para la sociedad, pero puede que haya daños para el individuo. Esos daños, ¿quién los va a pagar? O sea, la pregunta típica del derecho de daños de Estados Unidos o de la responsabilidad civil en el sistema continental de quién asume el costo de los accidentes. Entonces, cuando hablamos de la solución exposed, es cuando el daño se concrete, cuando los riesgos se concreten, estos daños, ¿quién los paga? Primera respuesta, tradicional, de toda la vida. ¿Y cuál es la respuesta de toda la vida? Los daños los paga el que los cause. Y ahí aparecerían los sistemas de responsabilidad civil. Problemas de todos los tipos que usted quiera acá. ¿Por qué? Porque en la responsabilidad civil yo tengo que probar el hecho generador del daño, el daño, el nexo de causalidad y muchas veces el dolo o la culpa. Cuando yo tengo un sistema de inteligencia artificial que mezcla múltiples datos de múltiples programadores y fuera de eso se conecta con la nube y fuera de eso tiene machine learning, o sea que la máquina va aprendiendo por sí sola. Cuando encontramos un daño y decimos el que lo pague, el que lo causó, identificar la causalidad se hace muy difícil. Segunda alternativa, generar sistemas de seguros obligatorios. Lo que pasa es que esto se iría directamente contra las pymes, contra las pequeñas y medianas industrias, porque lo haría muy costoso. Porque eso, efectivamente, si usted lo compara con otras compañías a las que, en vez de cobrarle, las están financiando en otras partes del mundo, entonces lo que va a hacer es que la rezaga. Tercera alternativa, generemos un sistema como cuando uno dice el SOAT, un sistema de seguridad social que lo que haga es que hagamos o bien un seguro obligatorio para todo el mundo o que generemos un fondo común que en caso de que se causen daños, a partir de ese fondo común le paguemos a las víctimas.
y última alternativa, que no se discute mucho, pero que finalmente, si ninguno de los sistemas anteriores funciona, es la que termina estando ahí, que no se discute, pero es la que queda. Y es, dejemos que los daños los asuma la víctima, porque si no se los va a pagar ni el seguro, ni el Estado, ni el agente causante del daño, entonces al final, ¿quién lo paga? Pues la víctima. Listo. Con eso entonces termino con el tema de inteligencia artificial, que es un tema súper interesante y apasionante, sobre el que vamos a estar hablando también en nuestro diplomado, y le doy paso entonces a mi compañero Rafael para que nos hable acerca de la tecnología de blockchain. Muchísimas gracias, espero si tienen alguna pregunta. Rafael. Bueno, buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio, pues, que es tan vital para la academia, especialmente pues para la Universidad de Antioquia, pues como ese referente de educación pública. Yo veo que ya varios contestaron el sondeo, pues, que le solicitamos a un inicio. Ya estamos compartiendo pantalla, ¿cierto? Ya estamos, Rafael, compartiendo, ya te estamos pantalla. Escuchando. Ok, ya voy a compartir entonces pantalla. Entonces, voy a mostrarles más o menos cómo va el sondeo de la pregunta que hacíamos al inicio. A algunas personas que contestaron la primera pregunta, les falta contestar la segunda, los invito pues a que ingresen y lo hagan, pero ya aquí vemos, digamos, unas posiciones muy definidas, y efectivamente pues en la familia, aunque llama la atención que nadie como que confía el 100% en la familia, llegan como hasta un 90%, pero digamos que obviamente es el mayor generador de confianza. Llama la atención también, por ejemplo, que blockchain tiene un mayor volumen de confianza, pero la gente cree más en la herramienta blockchain como tal que en los criptoactivos propiamente dichos, y cree también en los smart contracts que veremos, como veremos más adelante, pues es un desarrollo del blockchain. Y efectivamente, pues lo esperado, digamos que la gente tiene una gran desconfianza hacia el gobierno y hacia el y cuando les preguntamos, digamos, cuál ha sido como el mayor problema que tiene la cuarta revolución, respuestas como seguridad, incertidumbre, desigualdad, movilidad, vigilancia, que es muy importante, generalización de uso, seguridad, pero si lo vemos, digamos que como lo que más nos inquieta finalmente es la seguridad y un poco pues que la vigilancia también es un poco de eso, ¿no? Entonces ya con esto vamos a pasar a la presentación para mostrar, digamos, tiene esta parte. Listo, lo que les propongo, digamos, que vamos a tratar de tema, pues efectivamente es un tema de confianza, vamos a hacer un contexto histórico de todo el sistema financiero para llegar pues, propiamente a blockchain y a los criptoactivos, y llegaremos luego a este desarrollo de los smart contracts para enfocarnos finalmente al tema propiamente de la protección de datos y de la regulación. En el tema de confianza, pues es el centro de todo. Como vimos, digamos que el sondeo que acabamos de hacer con ustedes, pues se da uno cuenta que en cualquier interacción humana, cualquier relación que se establezca en el mundo, finalmente tiene que ver con la confianza, en el ámbito personal, familiar, de trabajo, en cualquier, ámbito, siempre va a estar la confianza. En el tema de la privacidad, de la protección de datos, cibervigilancia, siempre tenemos como el sesgo de confiar o no confiar. Pero sobre todo se hace muy sensible, digamos, en el tema de las finanzas y de la moneda. Precisamente el dinero que usamos hoy en día se llama dinero de confianza o fiat, curiosamente, porque como ya no tenemos ningún sustento en un activo como el oro, entonces tenemos que confiar en que el gobierno nos dice que esos papelitos que usamos todos los días tienen algún valor detrás, y por eso se llama dinero de confianza.
Y la confianza es tan importante que por eso tenemos, digamos, múltiples estudios de percepción y sondeos de confianza que son muy consultados. Por ejemplo, el barómetro de confianza Edelman es un barómetro mundial que es muy consultado, pero también tenemos otros estudios, por ejemplo, el de Bain & Company, que fue, digamos, citado por la misma Superintendencia Financiera, donde dice que el 54% de los encuestados afirma confiar más en las compañías tecnológicas que en los bancos. Y uno de cada tres personas estaría dispuesto a recurrir a una de estas Big Tech, que son las grandes compañías de tecnología, a contratar productos financieros si lo ofrecieran. Digamos que sería un 30%. Y esa situación, digamos que es confirmada por un estudio que hizo el Harvard Business Review en 2016 y por el mismo barómetro de confianza. Digamos que los resultados son muy consistentes y como lo vimos pues en este pequeño sondeo que hicimos con los participantes, pues la situación no es muy diferente. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues que no confiamos, digamos, ni en las instituciones en general, ni en el sistema financiero, pues o los bancos, por decirlo así. Pero que, digamos que esto nos lleva un poco a la definición de confianza. ¿Qué es confianza? Si vamos a la Real Academia, ellos traen una definición que se las quiero leer textualmente, donde nos dice, digamos que trae varias acepciones, pero la que, digamos, menos subjetividad tiene, porque al final la confianza es un término más bien subjetivo, dice que es la seguridad, es la esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Esperanza. Entonces digamos que no es algo muy concreto ni muy objetivo, ¿no? La definición de confianza. Pero si nos vamos, digamos, para mirar un poco, porque entonces la confianza estaría un poco en el terreno de la fe, ¿no? Tenemos una esperanza, una fe. Y cuando vamos a la definición de fe, la RAE, digamos, al margen de las definiciones religiosas o filosóficas o humanistas que trae, nos dice que es la seguridad, aseveración de que algo es cierto. Y en otra nos dice que es documento que certifica la verdad de algo. Entonces uno ve que en la definición de pronto de fe se acomoda más al tema de confianza. En toda la disertación de la profesora Verónica, uno ve que al final también el tema de la inteligencia artificial viene a ser un tema de confianza, ¿no? Le tenemos como miedo a eso desconocido porque no sabemos qué puede hacer y entonces finalmente termina también siendo un tema de confianza. Los riesgos, el mundo de los riesgos, digamos, es el mundo de las incertidumbres, pero el mundo de la gestión del riesgo es el mundo, digamos, de generar un poco esa confianza. Y llegamos también a un principio que es muy, muy conocido para los abogados, que es el principio de confianza legítima. O legítima confianza. Digamos que la Corte Constitucional, por ahí en una sentencia del 2004, decía que eso era, que este principio era un corolario de la buena fe. Volvemos al concepto de fe, de confianza, de la buena fe, de la lealtad pues, que hay entre las relaciones. Y el Consejo de Estado también lo sitúa, digamos, en una decisión como un principio de buena fe en toda relación jurídica. Y al final también se relaciona, digamos, un poco con la seguridad jurídica. Digamos, como les decía, abordar algún tema que es desconocido y como en la misma sondeo alguien decía que es como temor a todo eso, a lo desconocido, pues finalmente es un tema de confianza lo que vive el mundo. ¿Y eso a qué nos lleva entonces? A pensar que todos estos angustias y todos estos problemas que se resultan en la vida pues no es más que una crisis de confianza en la humanidad. Digamos que esa es como la invitación que les hago para tener, digamos, como esta pequeña conclusión anticipada de la charla para que vean en el resto de la charla cómo la confianza siempre aparece en todo y al final es el sustento de toda esta situación, digamos, propiamente con el blockchain, pero en general con todo lo que vivimos en la humanidad. De hecho, la misma necesidad de regulación, la misma existencia del derecho, la misma existencia de los abogados, no es más que una expresión de desconfianza, porque no confiamos en los demás, necesitamos terceras personas que vengan a poner orden, y la mera existencia del Estado, pues es como es una expresión también de la confianza. Y esto nos lleva entonces a concluir en todas estas tecnologías de cuarta revolución. Finalmente la gente está yéndose a confiar. Como no confiamos en los humanos, estamos buscando depositar esa confianza como en las máquinas y en la tecnología.
Entonces, digamos que blockchain aparece precisamente como eso, porque finalmente el término de corrupción, y corrupción, digamos, en sentido muy amplio, en todos los aspectos, no solamente pública, la misma corrupción cívica, la misma corrupción en lealtad en la pareja, la misma corrupción en todos los ámbitos, el blockchain llega como a ser como ese contrapeso de la corrupción. Y por eso se considera, digamos, una herramienta propia para combatir la corrupción. Perdón. Depositar, digamos, la confianza en el blockchain no es más que depositar la confianza en las matemáticas y en la criptografía, que como veremos ahorita más adelante, lo vamos a ver de una forma más detallada, pero finalmente es eso. Ya tocaría mirar, si, digamos, qué tanto esa confianza que le estamos dando a la tecnología para que maneje muchos aspectos de nuestra vida, tanto en el blockchain, por ejemplo, como en la inteligencia artificial, podría llegar a lo que Harari, que lo cita la profe Verónica, que Harari llama que tenga la capacidad de hackear al ser humano. Digamos que para Harari de pronto ese tema no es tanto en la inteligencia, digamos, en la inteligencia apunta hacia allá, pero a él le preocupa más cuando la inteligencia artificial y todas esas tecnologías se mezclan con la biología y con la biotecnología, que allí es donde tendrían ya la capacidad de mezclar, de hackear al ser humano. Entonces, digamos que es un tema también de depositar, como dice la profesora Verónica, de mirar qué riesgos, porque la confianza definitiva nos podría llevar a esto. Dejo entonces esta conclusión, digamos, de la confianza, como para que miremos cómo se va a irrigar durante toda la charla. Entonces, les hablaba pues de la crisis. Vamos a mirar, digamos, el contexto histórico muy rápidamente por el tiempo, de cómo el sistema financiero y económico pues es tan antiguo como la misma humanidad. Entonces, digamos, cómo hemos venido viviendo esta evolución, no solamente del sistema financiero, sino de la misma moneda. Hasta el siglo XIX, digamos que venimos de hace 5.000 años, cuando usábamos el trueque, pasamos a las piedras escasas, pasamos a unas monedas como la plata y el oro, que representaban, digamos, esa unión entre dinero y moneda, que ahora es muy difusa porque el dinero no es moneda. Llegamos a la ruta de seda, que hizo ese acercamiento entre el Oriente lejano y lo que era en su momento pues Occidente, que era Europa. Hay unas experiencias de papel moneda hacia el siglo X en China, que no tuvo mucho éxito porque pues era fácil de falsificar y los terminó metiendo en un tema de inflación bien grande, que lo habían impreso precisamente para financiar todas las guerras en las que estaba China para esa época. Llegamos a los mercaderes de Venecia, que son aquellos precarios banqueros que se sentaban en la plaza de Venecia, hacían el intercambio de moneda, daban notas crédito, ya la gente no quería viajar por la inseguridad, viajar con grandes volúmenes de dinero. Entonces, pues los mercaderes de Venecia empezaron a hacer esos precarios bancos de la Edad Media. Y llegamos finalmente en el siglo XIX al desarrollo de los de la banca privada con monedas propias que ellos desarrollaron. Digamos que cada banco tenía autorizado bajo unas reservas de oro girar pedir su propia moneda, lo que terminó generando, pues digamos, alguna desconfianza. Habían monedas más confiables que otras, pero era como si cada banco, digamos, tuviera su propia impresora de dinero. Ya en el siglo XX y XXI, pues tenemos el desarrollo del Banco Central. En 1913 se desarrolla el Banco pues Federal, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que finalmente con la misión Kremer aquí nos llega por ahí hacia 1922 y se establece el Banco de la República. Entonces es la moda pues del Banco Central como emisor de moneda, que en el caso de Estados Unidos tiene una particularidad, y es que esta Reserva Federal es una entidad totalmente privada que simplemente lo que hace es comprarle una deuda de bonos a los Estados Unidos, y con base en esa, para poderle pagar esa compra de bonos, ellos prenden la impresora de billetes y sale billetes pues a girar en la economía, no solamente de los Estados Unidos, sino de todos los, inundan a todo el mundo con dólares. Vienen las guerras mundiales, las crisis, las recesiones. Entonces en Europa ya las fábricas paran, Estados Unidos
digamos que está en crisis, pues tiene su crisis de los años 30 también un poco debido al sistema financiero y a las grandes compañías, pero llega Bretton Woods hacia 1944, precisamente producto de todas esas guerras mundiales que dejaron a los europeos especialmente quebrados y Estados Unidos que ya había entrado precisamente a la guerra, y se da esta visión de cómo vamos a manejar la política. El patrón oro, es decir, la moneda sustentada en una reserva de un activo físico como el oro, entra en crisis y deciden, ahí hay una pelea interesante en donde Keynes, por el lado de Inglaterra, propone una moneda independiente de los países, pero finalmente Estados Unidos gana y Estados Unidos se establece el dólar como la moneda referente mundial y va a ser la única que va a estar supuestamente obedeciendo el patrón oro, es decir, sustentada en un activo con valor intrínseco. Los demás países se van a tener que pegar al dólar como moneda referente. Llega la Guerra Fría, Corea, Vietnam, digamos que Estados Unidos se mete en todas estas guerras, inclusive las guerras de Oriente Medio, necesita mucho dinero, pide mucho dinero, ya los europeos reactivan su economía, entonces ya están, tienen más poder de moneda. El éxito que había tenido Estados Unidos gracias a la crisis, a la quiebra de los países por la Segunda Guerra Mundial, los países europeos, pues ya no es tanto porque la economía en Europa se empieza a reactivar y ya no les compra tanto a Estados Unidos. Comienzan los problemas pues con Estados Unidos de meterse en tanta guerra, eso genera mucho costo, y el estar atado a un patrón oro le limitaba, digamos, la expedición de moneda, porque si no tenía las reservas de oro, pues no podía expedir moneda. Entonces Nixon en 1971 se quita ese problema de encima, elimina el patrón oro y se conoce la moneda ya de reserva fraccionaria y la moneda pues es deficitaria y de deuda que tiene hoy en día todo el mundo y que Estados Unidos pues estableció en 1971, de manera que ya el dinero se emite por decreto. Necesitamos hacer gasto público, prendamos la impresora y pongamos a girar billetes. ¿Eso qué tiene? Pues que genera inflación. Mientras más billetes haya en la economía girando, pues menos vale cada billete propiamente dicho. Entonces, digamos que por eso la inflación se considera como ese impuesto soterrado, silencioso, que le va quitando el valor a los ahorros de las personas. Lo que tenemos hoy en día no vale lo mismo mañana por el tema de la inflación, es decir, que nuestros salarios cada vez estamos ganando menos. El auge de las tarjetas de crédito, pues en los años 70, en los años 80, eso agrava el problema. ¿Por qué? Porque es que no estamos imprimiendo ahí dinero, pero sí está dinero girando. Ya con una tarjeta de crédito no necesito dinero, voy y compro, y ese crédito, digamos, está sustentado en la confianza que el banco le da a la persona, pero no necesariamente en una reserva de dinero propiamente dicho. Todos estos problemas, además de las burbujas inmobiliarias, la burbuja hipotecaria, todos estos malos manejos, de estos seres siniestros que había en Wall Street, termina generando una crisis financiera que estalla en todo el mundo y que obviamente, pues, si se estornuda en Estados Unidos, todo el mundo lo siente, termina afectando a nivel mundial. ¿Y hoy qué tenemos? Pues un dólar y un petróleo en crisis. El dólar es una moneda que los expertos consideran ya moribunda, es una moneda que necesariamente va a tener que acabarse y se está mirando precisamente su reemplazo. Si nosotros miramos, En Estados Unidos, por ejemplo, el PIB de Estados Unidos en este momento, a principios de 2019, la deuda de Estados Unidos era alrededor de 21 billones de dólares. Y eso representaba el 107% de su PIB. Es decir, deben más de lo que vale el país. Que eso uno lo diría, está bien para países del tercer mundo, pero Estados Unidos está en ese déficit. Entonces, simplemente en este momento se mantiene como por lo que fue en algún momento. Y llegamos entonces al momento del blockchain. Digamos que hasta todo ese devenir histórico nos trae precisamente ese deterioro de confianza en el sector financiero, en el sector económico, y finalmente es lo que
Pero parece que se le cayó el internet, profe Rafael. Buenas tardes para todos. Como tenemos problemas con el profe Rafael, mientras se nos vuelve a conectar, Andrés, me cuentas, porfa, cuando Rafael se pueda volver a conectar. Entonces, estamos conversando. Está él conversando acerca de la evolución que ha tenido, sobre todo el tema de la moneda y de la economía, para finalmente llegar a este tema de blockchain y de los criptoactivos. Es importante y que lo tengan en cuenta por si quieren ahorita hacerle las preguntas al profesor Rafael. Cuando estemos hablando, cuando él está hablando del tema de blockchain, uno de los principales usos de la tecnología de blockchain es para el tema de criptoactivos. Finalmente, a partir del tema de blockchain, a partir de ahí es que funciona, por ejemplo, la más famosa de todas, que es Bitcoin. O sea, el Bitcoin funciona a partir de la tecnología de blockchain, pero este no es el único uso que se le puede dar a esa tecnología. Entonces, es importante para efectos como de identificación de la tecnología, pues ahorita nos lo terminará de explicar muchísimo mejor porque él es experto en el tema, ¿cierto? Pero el tema de tecnología de blockchain, finalmente, ¿qué es lo que es? Es que se hace, su traducción es cadena de bloques. Entonces, lo que se va a buscar es tener información que se comparte en bloques en un montón de computadores alrededor del mundo. Y finalmente va a ser la red la que va a dar la fe sobre la información que está ahí. Es decir, que no vamos a confiar en una entidad solita. No van a confiar en una sola entidad como un banco, que es finalmente lo que nos ocurre con el tema de la moneda, que confiamos en la banca. O cuando estemos mirando nosotros usos de blockchain, por ejemplo, en las compañías de certificación. Y cuando hablamos de compañías de certificación, estamos hablando, por ejemplo, del tema de notariado, de registro, ¿cierto? Del tema de las autoridades encargadas, del registro de la propiedad industrial, del tema de derechos de autor, del tema, por ejemplo, para comercio internacional, de las cadenas, de los bienes que van de un lugar a otro para certificar, por ejemplo, la autenticidad de un determinado bien, que si a mí me dicen que este bien viene con una determinada ubicación geográfica, que yo pueda, mediante una cadena de bloques, saber por dónde está pasando la compañía y que esa mercancía sí es auténtica. Entonces, los usos de blockchain no son única y exclusivamente para el tema de criptoactivos. Lo que pasa es que en el tema de criptoactivos, o sea, con este tipo de valores que funcionan como funcionaría la moneda, ¿cierto? Porque finalmente la moneda es un acuerdo. Nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, hola, Rafael. Hola. Bienvenido. Estaba yo por aquí. Se fue el internet por un momento. Listo. Entonces, perdóname, yo termino esta idea de Rafael para que ya puedas continuar tú con tu exposición. Ok. Entonces, les estaba diciendo que este tipo, finalmente, el dinero lo que es un acuerdo, ¿cierto? Es un acuerdo, nosotros decimos que este pedacito de papel vale porque todos creemos que vale, ¿cierto? Entonces, finalmente, cuando se utiliza un tipo de tecnología como blockchain, lo que vamos a hacer es pasar la confianza y lo vamos a pasar a otro tipo de entidad. Rafael, continúa con tu exposición. Muchas gracias. Qué bueno que pudiste volver. Profe, recuerde activar el audio, por favor. Ahí, ya. Perfecto. Ok. Entonces, como les decía, digamos que finalmente la idea es de que el dólar está en esa crisis y se tuvo que empezar a buscar otros activos de valor. Aquí llegamos entonces al tema del blockchain, precisamente para 2008, y surge precisamente por esa necesidad que tenía, que la gente estaba viendo que el sistema financiero era muy fácilmente manipulable por estas personas que estaban allá en sitios privilegiados y que la emisión de dinero por parte de los países pues no es la más responsable. Y eso nos está generando finalmente
mucha más inflación, mucho más endeudamiento. Como les decía, ayer levantaron acá en Colombia, por ejemplo, la regla fiscal, de manera que el país le están dando vía libre al gobierno para que se endeude mucho más allá del PIB, que es como esa medida, ese límite que tenemos, que no podemos, digamos, emitir más dinero que lo que vale el país, que es el referente del PIB. Digamos que ¿de dónde nace entonces blockchain? Blockchain es una tecnología que nace en el 2009 con un white paper de que publica Satoshi Nakamoto, que en este momento lo único que hay consenso es que ese es un seudónimo y no sabemos si es una sola persona o un grupo de personas. Y este white paper consiste en 9 páginas donde él establece toda una política monetaria y todo el sistema técnico para montar un sistema alternativo, digamos, de dinero electrónico, de efectivo electrónico, basado en una red ledger distribuida que garantice precisamente la privacidad, la libertad económica y que se pueda operar P2P, es decir, peer-to-peer, persona a persona, sin, digamos, bancos ni estado de por medio. ¿Esto qué es lo que ellos garantizan o qué prometen, mejor dicho? Pues que esto no va a generar la inflación que genera la moneda de fiat que utilizamos en este momento, y está basado básicamente en la criptografía, lo que finalmente le está dando esa confianza que sí tiene valor, digamos, y que lo vamos a ver más adelante en más detalle. Es una tecnología de código abierto, sin ningún tipo de patente, se la entrega al mundo. Es más, cualquiera puede montar, digamos, coger el código de blockchain y montar su propia criptomoneda, pero digamos que volvemos a lo mismo, el tema está en la confianza que uno genere. Esta moneda ya tiene una maduración de 11 años, en este momento es el Bitcoin es el referente, digamos, dentro de los criptoactivos, no es el único, como veremos ahorita ya en unas cifras, pero sí es el referente más importante y el que abrió todo este camino. ¿Cuál es el origen de blockchain? Pues precisamente una cultura, o mejor una subcultura cyberpunk, basada, que nació en los años 80, basada precisamente en aquella cultura punk de principios del siglo XX, con el referente más importante que los que tenemos recuerdos de pronto de la universidad del profesor Félix de Bedú, recordaremos Utopías de la Libertad y 1984 de George Orwell. Ese es como el nacimiento de esa cultura, y en los 80, pues a raíz de la computación, se crea esta subcultura de los cyberpunk. En 1988, Tim May genera lo que se ha denominado el manifiesto criptoanarquista, que promulga, digamos, un internet libre, el uso de la criptografía para la privacidad, el código abierto, todas estas herramientas, digamos, colaborativas, que ese internet, pues, digamos, sea un patrimonio de toda la humanidad y que no tenga, digamos, obviamente, pues, por su corriente anarquista, pues, obviamente, que no tenga el control de ninguna entidad como tal. Es una tecnología que se basa en otra tecnología que ya es, digamos, de los años 90, que no es muy nueva tampoco, que es la tecnología DLT Ledger. Es una tecnología que ya existía, que es de libro distribuido, digamos, de manejar simplemente una base de datos distribuida, y que en este caso, digamos, blockchain lo que termina es potenciándola con otras características mucho más importantes. ¿Esto qué nos genera? Pues una seguridad, privacidad, integridad de la información que manejamos allí, y sobre todo un tema de transparencia también. Como es una red de código abierto, pues cualquiera puede ver en todo momento qué está pasando y evita esa manipulación de cifras que, por ejemplo, ha sido el motivo de esas crisis financieras, que ha sido básicamente una manipulación de cifras para mostrar rendimiento ante los accionistas, pero cuando la realidad, digamos, es distinta. Entonces esto genera, digamos, una confianza precisamente por la transparencia que está detrás de ella. ¿Cómo funciona? Ahora sí, digamos que vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Blockchain finalmente lo que termina es integrando 4 grandes tecnologías y perfeccionándolas, 4 tecnologías que ya se venían desarrollando. Por eso es tan importante en este ambiente de economía colaborativa, de donde blockchain, digamos, es un referente. En este ambiente de economía colaborativa,
es un trabajo, digamos, que no fue que Satoshi un día se levantó y dijo, voy a crear esta moneda y aquí la tengo al otro día. No, esto es un trabajo que ha venido haciéndose desde muchos años. Por ejemplo, cogió la tecnología DLT que se venía desarrollando desde los años 90 para hacer ese libro distribuido, esa base de datos, que finalmente es que todos van a tener el original de la base de datos y no hay una única copia que esté en poder de una persona y pueda ser manipulable. Le puso criptografía precisamente para validar la identidad, evitar suplantaciones, darle ese respaldo de seguridad. ¿Y qué es la criptografía? Pues es esa ciencia arcana que viene de la matemática que viene desde Heródoto por allá del siglo V, no tuvo mayores desarrollos, digamos, durante todo el milenio, por allá hacia 1800, un señor que se llamaba Babbage le tuvo un desarrollo adicional que finalmente fue como el fundamento de la computación para que en el siglo XX ya creáramos la computación. Pero ya en el siglo XX encontramos, digamos, grandes desarrollos de la criptografía. Por ejemplo, con, ustedes recordarán, con Alan Turing, con el tema de el desciframiento del código Enigma de los nazis, que finalmente es lo que termina siendo decisivo para que los aliados ganen la guerra mundial. Alan Turing tuvo muchos avances en criptografía. Como vemos, fue un personaje del que vinimos a conocer prácticamente hace una década, porque fue un personaje que por su condición sexual fue un personaje oculto en Inglaterra. Y nunca, nunca se le dio el valor hasta hace cuestión de 10, 15 años que se le dio ese reconocimiento de ser la persona que tuvo ese potencial de descifrar el código nazi. Con ese desarrollo, con desarrollos posteriores hacia los años 70, toda esta criptografía asimétrica, que es la que finalmente permite tener una llave pública y una llave privada, que al final una llave pública no es más que, por ejemplo, un número de cuenta que todo el mundo puede conocer, y una llave privada, pues es el código o la contraseña con la que yo manejo esa cuenta. Es una criptografía asimétrica que entonces me garantiza que yo puedo comunicarme con la dirección pública, pero asegurar mis transacciones y mi identidad con la llave privada. Esa es la segunda tecnología. El algoritmo de consenso de prueba de trabajo, o proof of work, es el que desarrolla, digamos, para como resolución de un problema matemático bizantino, por eso se llama algoritmo de consenso bizantino, de ahí la expresión, digamos, que cuando entramos en una discusión en la que sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo, terminamos diciendo esto es una discusión bizantina, porque es un problema de la antigüedad de unos generales bizantinos que si quieren de pronto explorar en internet hay mucha documentación. Finalmente, lo que dice blockchain es que pudo resolver ese tema de poder comunicar varias partes asegurando la integridad de la información y evitando intromisiones no deseadas, manipulaciones. Eso es lo que hace la prueba de trabajo, que no es más que resolver ese problema criptográfico a punta de matemática. Y eso, ese trabajo es el que finalmente genera, como lo vamos a detallar más adelante, la emisión de moneda. Y la cuarta tecnología es el protocolo P2P, que ya los que tenemos alguna edad recordaremos cuando ya empezamos a usar, digamos, internet y computadores en los finales de los años 90, recordaremos a Napster. Napster fue el que creó esa posibilidad de compartir torrents o compartir de equipo a equipo a través de internet. Entonces, finalmente, lo que hace blockchain es unir estas tecnologías, las perfecciona, monta blockchain y, digamos, tenemos lo que tenemos hoy en día. Todo al final no es más que una base de datos en la que el original, como les digo, está en manos de todos los que participan en la red, no hay un solo original y que cualquier transacción que se vaya a hacer tiene que ser validada para que se actualicen todos los libros, de manera que si alguien quiere alterar un solo libro, pues va a quedar desbalanceado y no va a ser validada por la red, entonces es una transacción que no existe. En términos más paisas, pues lo quise poner como un ejemplo de la natillera, pues que todos conocemos aquí en Antioquia. Finalmente, si todos decidiéramos, todos los que estamos, digamos, conectados en este momento, decidiéramos montar una natillera para manejar nuestros ahorros, de pronto existiría un tema de desconfianza de quién va a administrar esa natillera porque no nos conocemos muy bien. Volvemos al tema de la confianza.
Como no tenemos confianza en ninguno, pues vamos a decir, todos vamos a estar pendientes. Y ese problema es el que soluciona blockchain. Finalmente, todos vamos a tener copia del registro, del libro contable, de entradas y de salidas, de las operaciones que se hacen con la natillera en cada uno de nosotros. Y cuando alguien va a hacer una operación, pues digamos que se somete a la aprobación de esos nodos que componen esa red, de cada uno de nosotros, para que valide la operación, y todos estamos de acuerdo, se valida la operación. Finalmente, digamos que en términos muy sencillos, eso es lo que hace blockchain. Es una tecnología de gran potencial. Digamos que en este momento Colombia ocupa el tercer lugar en emprendimientos, por ejemplo, en el tema de fintech, donde también se usa, pues fintech va mucho más allá también de blockchain, pero en emprendimientos de blockchain también estamos muy desarrollados. Ruta N, por ejemplo, el centro de Cuarta Revolución, está muy metido pues con el desarrollo de esta tecnología también. Ahí nacen, por ejemplo, conceptos interesantes, por ejemplo, entre todo esto del desarrollo de la descentralización, que son los neobancos, que son aquellos bancos totalmente desmaterializados y que no necesitan, digamos, de la oficina física para hacer las operaciones. Tenemos que, por ejemplo, ya tiene una relevancia tan importante que Nasdaq sacó un índice de descentralización que se llama el DEFIX, para manejar todas estas operaciones de criptoactivos, tener un seguimiento de cómo se van valorando. Ya hay calificadoras de riesgos para invertir, hay unos proyectos que tienen que ver con montar una reserva federal de criptoactivos. Esta tecnología se vino, y Colombia, digamos que en el sentido del desarrollo de esta tecnología, fue muy afortunado, digamos, la ley 1735 de 2014, que generó la SETPE, que son aquellas sociedades que se les permite, digamos, realizar algunas acciones de como si fueran bancos, sin estar supeditados, digamos, a banco. La única restricción que tienen es que no manejan dineros del público, digamos que cualquier operación de crédito o en fin, tiene que ser con sus propios recursos. Entonces, y proyectos tan interesantes, por ejemplo, porque una de las grandes ventajas que tiene el blockchain es que aminoró todos los costos. Digamos que montar, como les digo, una blockchain no es difícil. Lo difícil es que adquiera la confianza, que la gente le dé la confianza a la blockchain. Pero, por ejemplo, como ustedes saben, para cualquier operación de transferencia internacional, los bancos generalmente están utilizando el SWIFT. Pero SWIFT es un tema muy costoso. Y es un tema que es demorado. Cuando usted hace el envío, pues tiene que esperar unos días. Y el blockchain, digamos, que está superando eso, y por eso SWIFT ha querido modernizarse y va a montar su propia blockchain precisamente para poder competir ya en este momento. Vamos al tema propiamente de los criptoactivos, que, como les digo, blockchain no es más que la tecnología, y los criptoactivos ya son esos desarrollos. De hecho, pues el primer y principal desarrollo, porque eso fue lo que quiso el desarrollador, crear una moneda, crear un criptoactivo. Yo prefiero el término criptoactivo al de criptomonedas, porque es mucho más amplio. En este momento, pues, es muy ambicioso decir que esto es una moneda, porque, como veremos ahorita más adelante, le faltan algunas características propias de las monedas. Pero sí es un activo que genera valor. Entonces, finalmente, los criptoactivos son activos digitales con un valor intrínseco, como tratando de volver precisamente al término de moneda dinero, que era el que se usaba cuando manejábamos monedas de oro, en donde la moneda era igual al dinero. En este momento, con la moneda que estamos manejando, la moneda fiduciaria, esto es solo moneda, pero no es dinero, porque el dinero realmente está en la confianza que tiene el Estado por detrás, pero lo que es ese papel, eso realmente no es el dinero, es una moneda. Eliminar el monopolio de dinero, digamos que eso era lo que quería para la filosofía, digamos, de blockchain y de los cyberpunk. Es muy importante eliminar este monopolio que tienen algunos grandes privados y los estados de generar moneda. Y precisamente porque genera inflación y la irresponsabilidad de los gobiernos, está generando todos esos malos. El sistema de criptoactivos, por su parte, es autorregulado, precisamente porque estamos quitando la confianza en humanos para dársela a la matemática y a la tecnología. Los mineros son los que generan nueva moneda con cero inflación,
¿Por qué? Porque precisamente depende de su trabajo, no depende de que mañana el presidente dice, tengo que hacer más gasto público, voy a endeudarme con el Banco Central para que ellos me pidan mucho más dinero, sino que digamos que depende precisamente de lo que afuera el mercado y la demanda y el nivel de transacciones que haya para que genere nueva moneda. Los mineros que generan moneda, la generan es precisamente validando las transacciones, de manera que si no hay transacciones, no hay apetito de moneda, pues no se tiene por qué generar. Si los mineros validan, generan una comisión en criptoactivos que finalmente son los que entran de criptoactivos. Esto está garantizando, digamos, cero inflación, porque la generación de moneda está siendo controlada y finalmente la nueva moneda que salga no está afectando tanto el precio de lo que ya está circulando. Genera un tema de escasez y de trabajo. Está basado que eso es lo que le está generando valor. Si nos vamos otra vez al equivalente del oro, pues el oro, ¿por qué tiene, digamos, valor? Porque primero hay que trabajar para sacarlo los mineros de el oro. Y es un recurso finito, es un recurso escaso. Curiosamente, digamos que la economía mundial, el sistema económico actual, contrario a lo que uno pensaría que busque siempre la abundancia, está basado en la escasez, porque la escasez es lo que genera valor. Eso es lo que lleva, por ejemplo, a los mineros de diamantes en Sudáfrica a que cuando hay sobreproducción de diamantes prefieren quemarlos para que no se les afecte el valor. Entonces, digamos que el sistema económico y precisamente de todo lo que tenga que ver con lo financiero está basado en la escasez. El oro y la plata, ¿por qué son escasos? Porque son recursos finitos, extraterrestres. Es un recurso que no se va generando, digamos, como por decir el petróleo, que si hay más condensación de carbono y no sé qué, se va a generar el carbón, petróleo, en fin. No, todo el oro y toda la plata que hay en la Tierra se generaron desde la propia creación del universo. Porque para generar oro se necesita la explosión de dos supernovas y para generar plata se necesita la explosión de una. Entonces, digamos que son eventos que no se dan todos los días y todo ese oro y plata que iba a llegar a la Tierra ya se generó desde la propia creación de la Tierra. Entonces, ese es el sentido de por qué tienen valor como metales, además de unas propiedades pues físico-químicas pues que conocemos. Hay unos intentos anteriores de moneda, digamos que Bitcoin precisamente no era el único. Con esta inquietud, como les digo, estas tecnologías se venían desarrollando precisamente desde los años 80 y 90. Y hay unas intentos de moneda como DigiCash, Digital Cash, B-Money, BitGold, e incluso desde la propia creación del protocolo HTTP de Internet, por allá en los años 80, cuando se estaba creando esta precaria Internet, en la librería, en el catálogo de errores que iban a utilizar, ya se pensaba en un error que era el 402, que era Payment Requested. Es decir, ya se pensaba en una moneda que girara en Internet. Entonces, digamos que este es un tema que finalmente se está haciendo, es una realidad que ya algunos habían visualizado. Les quería mostrar esta gráfica, esta es del jueves 11, pero digamos que no ha variado mucho el tema. Por ejemplo, en este momento tenemos que se están cotizando en Market Cap, que es, digamos, de los mercados más importantes. 5.574. Creo que ayer vi que ya habían aumentado 10, es decir, que en menos de 8 días ya se aumentaron 10 monedas más. Entonces, en este momento hay girando 5.574 monedas diferentes al Bitcoin. O sea, solo una de ellas es el Bitcoin. Y esto tiene un volumen de mercado de 264.784 millones de dólares. Es una industria gigantesca. Y en solo volumen de 24 horas se negociaron 107.199 millones de dólares. Y obviamente, pues Bitcoin es el 64% de ese mercado, pues porque es la moneda más importante. En este gráfico es importante ver, por ejemplo, lo del tema de la volatilidad, que es lo que siempre se dice de los criptoactivos. Por ejemplo, aquí vemos que hacia finales de 2017 y 2010 y a principios de 2018 fue cuando hubo ese boom, que todo el mundo se empezó a enloquecer, y terminamos con un Bitcoin a 20 mil dólares. Eso después tuvo un desplome en el 2018, se bajó, por acá en el 2019 alcanzó a estar como a 3 mil o 4 mil, tuvo una subida. Y aquí
por ejemplo, vemos ahorita con el tema de la pandemia, cómo se vio afectado también en una caída, estaba como alrededor de los 10 mil, 11 mil dólares, y se pegó una caída otra vez como a los 3 mil, pero tuvo una recuperación muy rápida, inclusive más rápida que los mercados tradicionales de monedas o financieros. Entonces eso muestra también un poco la resiliencia de estos criptoactivos para la recuperación y la confianza que tiene la gente, porque un activo no se recupera tan rápido si no está la confianza detrás. Para Colombia, pues, ¿cómo es el panorama con Colombia? Colombia tiene una particularidad y es que sin tener el reconocimiento de los criptoactivos como tal, pues es un país que usa mucho criptoactivo. Por ejemplo, en Colombia tenemos que para el 2017 fue el número uno en transacciones y volúmenes en Latinoamérica. Eso es una locura, pues teniendo países como Brasil, Argentina, México, pero Colombia le ganó, o sea, Colombia está muy activo en el tema de los criptoactivos. Para el 2017, hacia finales del 2017, que fue cuando les mostré, empecé, digamos, la subida tan, cuando el Bitcoin tuvo 20 mil dólares, las operaciones en Colombia crecieron 1200% y ocupó el tercer lugar mundial en operaciones por debajo de China y Nigeria solamente. Digamos que eso en Colombia, a veces esas cifras a uno le parecen exageradas, pero cuando uno se pone a pensar en que aquí hay una cultura, digamos, de la pirámide, del negocio fácil, del enriquecimiento fácil, pues digamos que no sorprende tanto. Y eso es lo que han aprovechado, digamos, aquellas personas que montan pirámides, porque Colombia tiene esa particularidad, que cualquier novedad, cualquier tecnología la convierte en pirámide. Esa es una particularidad que tenemos los colombianos, que todo lo convertimos en una pirámide. El WhatsApp tuvo su pirámide, todo tiene una pirámide. No fue distinto, digamos, con los criptoactivos y mucha gente ha resultado afectada. Y eso también, digamos que impactó un poco en la credibilidad de los criptoactivos, porque la gente lo consideró precisamente como una burbuja. Hay un estudio de Paxful que fue revelado en la revista Portafolio que decía que a septiembre de 2019 ya habían comercializado $1 millón en 300 mil operaciones. Eso es un poco de plata. En el 80, y ahí hacían una encuesta y decían que el 80% estaría dispuesto a comprar criptoactivos, pero solo el 20% lo tomaría como alternativa financiera, pero cuando le preguntaban la razón de por qué, era precisamente por la falta de regulación. Entonces la regulación termina siendo muy importante para las personas, no obstante, digamos, eso es lo que le termina de generar confianza sobre una moneda, el respaldo del gobierno. En este momento, por ejemplo, hay monedas también, criptoactivos, que digamos Bitcoin utilizó la prueba de trabajo, pero no es la única. Ahora hay diferentes modalidades, digamos que el desarrollo de la ha tenido muchos avances y se han hecho mejoras, digamos, hay otros sistemas, por ejemplo, como los stablecoins, que son aquellas monedas que tienen un respaldo en otro activo, a veces dólares o otra moneda, a veces oro, a veces diamante, pero digamos que tiene un respaldo en un activo físico y finalmente no son tan descentralizadas, sino que tienen algún grado de descentralización. Por ejemplo, JP Morgan, que es el grande de los bancos, tiene su propia moneda, pero está totalmente controlada. Y conocemos, digamos, el tema de Petro en Venezuela, que estas son monedas que tienen la particularidad que no utilizan la prueba de trabajo, es decir, no utilizan los mineros para generar moneda, sino que finalmente lo que están haciendo es una imitación del sistema tradicional. Minaron todas las monedas y simplemente el ente centralizador es el que va sacando, va emitiendo, metiendo al comercio normal aquellos criptoactivos. Digamos que ahí no estamos haciendo nada más que desmaterializar los activos, pero no estamos generando ningún cambio en el sistema financiero porque está utilizando las mismas estrategias. Vamos a mirar, digamos, ahora sí cómo caben los criptoactivos ahí con la moneda. Pues si lo veíamos desde un punto de vista de la equivalencia funcional de la ley 527, podríamos decir que sí, podría servir es un activo que tiene, digamos, varias características que podrían servir para el dinero. Pero ya cuando empezamos a mirar característica por característica, porque digamos que el dinero tiene ciertas características, pues vemos que sí es portable, durable, divisible, tiene un valor intrínseco, que el que le da la criptografía que hay por debajo,
Sirve como moneda de pago, efectivamente lo utilizan así, sirve como reserva de valor, de hecho es para lo que más sirve en este momento, realmente la gente lo está utilizando más como para reserva de valor que para otra cosa, como decir, como invertir en oro, que lo voy a tener ahí porque yo sé que es una reserva, pero no tanto como moneda. Y tiene las características de ser anónimo y fungible. La fungibilidad es aquella característica en la que una unidad de la moneda es igualita a otra unidad de la misma moneda. Es decir, no hay diferencia y por eso tienen el mismo valor y es capaz de adquirir la misma cantidad de bienes y servicios, sea cualquiera la unidad que se utilice. Sin embargo, digamos que hay una última característica que es más legal que digamos intrínseca o de la naturaleza de las monedas y es servir de unidad de cuenta. Y esta característica, digamos que es otorgada de manera, por el reconocimiento legal que se le da a las monedas. Ustedes saben que la moneda finalmente, como acuerdo social, es también uno de los componentes de una nación, ¿no? Está el territorio, está todo ese tipo de cosas, pero también está la moneda. Y ese es el único componente que en este momento no está sirviendo, porque pues obviamente no estamos fijando los precios en Bitcoin, no estamos pagando los salarios en Bitcoin, entonces no sirve como unidad de cuenta en este momento precisamente por la falta de reconocimiento. Para los que crearon, digamos, los que tienen la filosofía cyberpunk, este es un elemento que no tiene nada que ver porque precisamente viene desde el establecimiento y no es propio de la moneda, pero digamos que en este momento esa falta de reconocimiento es la que evita que se use. Eso y que, digamos, todavía hay unos problemas de escalabilidad y de interoperabilidad para que yo pueda comprar bienes de bajo costo con Bitcoin sin que me afecte mucho, por ejemplo, la comisión que tengo que pagar. Entonces, si yo voy a tomarme un tinto ahorita, pues digamos que no me sale muy rentable hacerlo con Bitcoin, además de la volatilidad, porque si yo me tomo un tinto hoy con un Bitcoin a 9.000 o 10.000 pesos, que está entre 9.000 y 10.000 pesos, pues no me va a costar lo mismo mañana. Entonces digamos que eso es lo que le falta, digamos, para que tenga mayor característica de ser dinero. Se ha vuelto más bien un refugio de países de alta inflación. Sabemos que en Venezuela, digamos, el comercio de criptoactivos también es bien alto y a veces es el único recurso porque los dólares están prohibidos, son contrabando. Y la moneda interna no cuesta mucho. Y ahorita con la crisis del petróleo, pues el petro, que ese es su activo que lo sustenta, pues con el bajón, pues el petro tampoco es que esté muy bien cotizado. Es una tecnología que es el futuro, digamos que ya ha probado su confiabilidad y de hecho por eso los proyectos de 70, hay proyectos de 70 bancos centrales en el mundo de establecer su propio criptoactivo. Obviamente no con las características del Bitcoin como moneda descentralizada, sino como una moneda centralizada pero que sea un criptoactivo, es decir, basado en blockchain. Y ya les hablaba pues de los stablecoins que están soportados pues en otro activo. De hecho, digamos, es tanto el futuro de nuestra economía y de nuestro sistema financiero que el mismo Fondo Monetario Internacional ya adelanta pruebas con una moneda que generó, digamos, hace unos 2 o 3 años. Es una moneda pedagógica que está usando entre sus miembros y la ONU está de acuerdo desde la crisis de 2008 cuando hizo el estudio de las causas de la crisis en que el dólar no puede seguir siendo el referente de la economía y que, digamos, en este momento las nuevas tecnologías tienen que desarrollar algún tipo de mejora en este sentido. Entonces, digamos que ya hasta estos grandes organismos multilaterales globales están de acuerdo y seguramente durante esta década de los 20, pues de este siglo XXI, vamos a tener desarrollos de criptoactivos ya que se van a tener una masificación y un uso más permanente. ¿Qué retos y riesgos vemos? Pues precisamente los retos de lavado de activos, que es el principal lunar, digamos, que se le señalaba a los criptoactivos, eran los temas de que sirviera precisamente para refugio de los criminales y hacer lavado de activos. Esto ya se ha venido revaluando, realmente los criminales siguen prefiriendo el dinero normal, el sistema financiero normal, no hay nada más anónimo que un billete, porque pues no se le puede hacer la trazabilidad. En cambio, los criptoactivos, con el desarrollo que ha tenido en estos 11 años, ya son monedas muy trazables y no es rentable. Sí hay antecedentes pues, de usos en la dark web, en la deep web,
de compra de órganos, tráfico de personas, ransomware, que es este secuestro de información, compraban misiles, compraban sicarios, pero digamos que en este momento hay otras monedas como Monero, Zeta Cash, que son monedas que sí de verdad son anónimas, no el Bitcoin, que sirven más para eso, pero que tampoco, digamos, cuando se ponen, de hecho un estudio de Bloomberg reveló que los criminales siguen prefiriendo el dinero normal para lavar su riqueza. Hay sí un tema grave de criptohacking, que el criptohacking es esclavizar, digamos, equipos en la red, entonces simplemente mandan como si fuera un virus, no roban información ni nada, sino que lo que hacen es esclavizar sus computadores, por eso ustedes a veces dicen, pero este equipo, ¿por qué estará tan lento? Este equipo no funciona. Esto puede ser uno de los temas, esto es algo muy común, que, digamos, los esclavicen para minar monedas. Este sí es un grave problema porque los criminales lo que más valoran es el poder computacional. Asuntos de consumidor, obviamente, digamos que si es una red descentralizada, lo que decía la profe Verónica de su charla inicial, pues tiene que haber algún respondiente. ¿Cómo vamos a responder? ¿Quién me va a responder por algún tema, por todos estos fraudes de pirámides, de método Ponzi que se han inventado con los criptoactivos? Finalmente también es un reto bien importante. El daño ambiental, claro, porque minar monedas está utilizando mucha cantidad de energía eléctrica y digamos que esto está generando un daño ambiental grande. Se hacían cálculos y decían que con el poder de minado en este momento se pueden iluminar varias ciudades. Entonces digamos que este es un daño bien grande que está teniendo unos retos bien importantes porque son computadoras las 24 horas del día minando criptoactivos. La alta volatilidad, como ya lo hemos hablado, las viejas prácticas del sector financiero son retos también a mirar. La asimetría en el poder de mirado, digamos que esto ya se está volviendo también un tema geopolítico. Si miramos el mapa del poder de minado en el mundo, la China tiene la mayor concentración. Entonces, para Estados Unidos eso es un reto bien importante no dejar. Por ejemplo, Corea del Norte le apunta mucho a la criptominería y a hackear monederos y a robar criptoactivos. Eso lo hace mucho Corea del Norte. Entonces, digamos que la asimetría en el poder de minado puede terminar siendo un problema de geopolítica, que es bien importante, que puede generar de pronto problemas como el de ahorita de Estados Unidos con China por el tema de la 5G. Y unos temas de regulación y gobernanza y de protección de datos personales que vamos a mirar más ampliamente. Los smart contracts, fueron famosos, digamos, los smart contracts, los contratos inteligentes, se hicieron famosos por la plataforma de Ethereum, pero realmente los smart contracts nacieron hacia 1993 con Nick Szabo, que es una de aquellas personas que estuvo detrás de la blockchain y que es uno de los candidatos a ser el real Satoshi Nakamoto. Nick Szabo particularmente es abogado y científico de la computación. Entonces digamos que tiene esa dualidad también interesante pues para lo que nosotros vemos aquí. Y empezó a tener eso desde 1993, inquietud por generar estos contratos. Hoy son usados, digamos, en todo el mundo, en diferentes rubros de la economía. Y quería leerles aquí rápidamente lo que dice Nick Szabo precisamente de los smart contracts. Dice, es un conjunto de premisas incluyendo protocolos con los cuales las partes actúan con respecto a las plataformas de los otros. Los protocolos pueden ser implementados por programas sobre redes de computadoras en otros aparatos electrónicos o en otros aparatos electrónicos, haciendo que estos contratos sean más inteligentes que sus antecesores, basados en de sus antecesores basados en papel. Esto no implica el uso de la inteligencia artificial, porque finalmente no hay un tema de decisiones de la máquina, sino que lo que hace es ejecutar unas condiciones pues, que se han marcado. Esto tiene, digamos, que la mayor ventaja que tiene es que no, precisamente, que no toma decisiones y son simplemente ejecuciones de estas cláusulas contractuales en el sentido amplio, ¿no? Porque no lo miremos solo como un contrato entre dos partes que genera obligaciones. Finalmente, los smart contracts lo que hacen es, por ejemplo, hacer una serie de pagos y recibir unos anticipos. Piensen en un anticipo de obra. La máquina sabe que se le validó que hubo un avance de obra, recibe unos recursos, por ejemplo, del Estado que le contrató la obra y a su vez hace unos pagos de proveedores, de empleados, en fin. Eso digamos que es lo que se puede programar en un smart contract.
Hay innumerables usos, por ejemplo, los que menciono aquí de transporte, cadenas de suministro, ya todo los digamos, sectores de la economía los están utilizando, la administración, gobierno y votaciones. Se cree que el 15% de las votaciones del mundo ya se están probando en blockchain, la lucha contra el crimen y la corrupción, precisamente. En el tema de notariado y registro es muy bien importante porque precisamente se trata de dar fe pública y la blockchain, digamos que casi que les está quitando el trabajo a los notarios y a los registradores. Administración de justicia y del derecho. Aquí tenía, por ejemplo, para el aseguramiento de pruebas y evidencias, para integridad de expedientes y procesos, los mismos pues, contratos inteligentes, las garantías mobiliarias. Digamos que tiene un sinnúmero de posibilidades en el campo del derecho y de la justicia. De hecho, pues para ahorita, para el tema de la justicia digital que se nos está viniendo, sería bien interesante poder asegurar esos expedientes y que sabemos que todos los que están participando, que cada parte en el proceso y cada interviniente pudiera tener un nodo que validara lo que está pasando en el proceso y eso daría, digamos, mucha confianza y mucha certeza en la actuación judicial. En los medios de comunicación, para el tema de fake news, se están metiendo en blockchain. El tema de la educación, los certificados ya se ponen con todo el tema de falsificación de certificados de educación, se están poniendo en blockchain. Y la propiedad intelectual, también esto garantiza, digamos, que se respete la propiedad intelectual. Como les decía, es un concepto bien amplio de contrato porque es la ejecución de condiciones que se colocan. Y aquí es importante, digamos, que esto ha llevado al desarrollo de un término que son las DAO, que son organizaciones autónomas descentralizadas, que es prácticamente montar una empresa totalmente digital, desmaterializada, que puede realizar cierta operativa sin intervención de los humanos, simplemente con la programación que se hace de los smart contracts y validando, digamos que no va a haber intervención o corrupción de alguna persona porque está montado precisamente sobre una blockchain. En ingeniería, que esto es importante para los que son ingenieros, no sé si de pronto hayan ingenieros acá, pero cuando usted le habla a los ingenieros de los smart contracts, pues ellos tienen otra perspectiva que son más, digamos, como orientada a los algoritmos, a las sentencias en los algoritmos que se colocan y las condiciones, pero básicamente, digamos que lo que trajo Nick Szabo con esto es precisamente que esas sentencias se pueden programar temas de obligaciones con las personas. Llegamos, digamos, al final de este tema, propiamente de la protección de los datos personales. Recordemos que en este mundo todo es una base de datos, todo, digamos, vivimos, este es el mundo de las bases de datos, todo genera información, constantemente se están capturando en bases de datos. Y llegamos a un término bien importante del dataísmo, que lo desarrolló el periodista David Brooks, pero que Harari de pronto es el que más ha llegado a conceptuar sobre él, y Harari precisamente dice que todas las estructuras políticas y sociales competidoras pueden ser vistas como sistemas de procesamiento de datos. El dataísmo declara que el universo consiste en flujos de datos y que el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por una contribución al procesamiento de datos. Entonces, digamos que en el término de Harari, este tema es bien importante para ver cómo finalmente blockchain como base de datos está permitiendo hacer aumentar, digamos, ese dataísmo que suena casi como a una religión moderna en la que estamos, digamos, sumergidos. Hay un tema, digamos, en el tema de protección de datos personales. Y es el tema de transparencia versus privacidad. Aparentemente habría como un conflicto allí que cuando uno lo mira puntualmente no es tal, porque finalmente la transparencia se profesa desde la herramienta como tal. Lo que es transparente es la herramienta. Por eso son tan importantes estas herramientas y estas tecnologías de código abierto, que precisamente era lo que decía la profesora Verónica hace un rato, era que esa tecnología tenía que ser tan transparente y no tener puertas traseras y estar sujeta, digamos, a un ethical hacking, precisamente para validar, para poder tener el control. Entonces, lo transparente, digamos, en sí es la tecnología, pero obviamente la herramienta lo que garantiza es lo contrario, la privacidad de las personas, y por eso usa la criptografía. Entonces, está girando en una red transparente, pero yo puedo asegurar los datos con criptografía para que no sean revelados. Eso es bien importante, digamos, desde el punto de vista de protección de datos.
el derecho a la información y el derecho a la privacidad. También ahí, digamos, que habría como cierto conflicto. Pero obviamente sabemos, con la directiva europea y todo eso, cómo es de importante en este momento los temas de privacidad. El ejercicio del habeas data es un reto bien importante, porque pensemos en cómo, si hay una red descentralizada, ¿a quién le voy a pedir, sobre quién voy a ejercer ese habeas data? ¿A quién le voy a pedir que corrija mis datos, que los actualice? ¿Y cómo poner de acuerdo a toda esa red para que lo valide? Entonces es un reto bien importante desde el punto de vista de la protección de datos. Lo mismo que los avisos de privacidad. ¿Cómo colocar un aviso de privacidad y cómo estoy dando yo el consentimiento? ¿Será que me tengo que hacer parte de la blockchain en un nodo para poder dar mi consentimiento? Entonces digamos que esos son los retos que de cara a la protección de datos personales se están generando. ¿Cómo colocar medidas de seguridad y de la implementación en datos, por ejemplo, tan sensibles como datos médicos que se están colocando, historias clínicas, los datos que hablaba la profesora Verónica de reconocimiento facial, los biométricos, todos estos datos, cómo es la seguridad con la que yo le voy a dar? Finalmente, digamos, la tecnología sí me garantiza una seguridad, pero ¿cómo las voy yo a demostrar de cara, pues, por ejemplo, a la implementación de un sistema de protección de datos personales? Los diferentes sistemas que se darían en moneda, en blockchain, que sean con o sin anonimato, ¿no? Porque si hay una red sin anonimato o, por ejemplo, que actúe P2P, pues ya el consenso se está dando entre las dos personas, ¿no? Y el tema bien importante de identidad digital. La identidad digital en este momento, como lo mencionaban en la charla pasada y la profe Verónica lo refería, en el tema de estas empresas que conforman el grupo GAFA, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, que todas están luchando. Si ustedes ven ahorita el Windows 10 que sacó Microsoft, es realmente totalmente intromisivo de la privacidad. De todo momento le está diciendo, loguéese con una cuenta, y si no tiene usted una cuenta de Microsoft, tiene que sacarla porque usted se tiene que loguear para estar mandando datos. Digamos que Windows 10, todos los críticos y todos los expertos están viendo que está constantemente enviando datos a Microsoft. Es el Windows que más en este momento está generando esa intromisión, y por eso es que Microsoft desde entrada y le está sacando mensajes constantes de que se loguee. ¿Todo esto es para qué? Para crear una identidad digital, porque finalmente quien tenga esa identidad digital va a tener el poder de los datos. Eso es, digamos que la identidad digital al final, como lo vamos a ver, no es un problema muy grave, pero si está en el poder de estos grandes grupos que sabemos que tienen unos intereses económicos, pues sí puede tender a ser un poder. Y temas tan interesantes como precisamente el del derecho al olvido. Imagínense ustedes en una red donde lo que entra a la blockchain es prácticamente imposible que salga, pues ¿cómo vamos a ejercer ese poder del derecho al olvido? ¿Cómo vamos a validar? ¿Será que también me tengo que hacer parte de la blockchain precisamente para generar mi solicitud de derecho al olvido y poder hacer ese borrado, poder convencer a los otros nodos para que autoricen el borrado de esa información? ¿Cómo afectaría eso, digamos, a la estabilidad de la misma blockchain? En el caso de Facebook, se me olvida decirles precisamente lo peligroso que está haciendo ahorita el desarrollo de Libra, que es la moneda precisamente de Facebook. Imagínense ustedes si Facebook en este momento tiene más poder es capaz de segmentarnos más fácilmente que cualquier banco que quiera ofrecernos productos y servicios. Imagínense el poder que va a tener si ya tiene nuestros hábitos y nuestras costumbres, y cómo nos va a generar esa seguridad de ahora manejar las finanzas. Es un poder, digamos, que ha generado precisamente, que ha sido llamado por los comités que manejan todos estos temas en Estados Unidos y por el mismo Congreso de los Estados Unidos. Digamos que cuando nos ponemos a mirar precisamente que lo complicado no es entregar los datos, sino precisamente quién los tiene, cuando está el tema de la confianza en la tecnología, digamos que de pronto el tema puede llegar a cambiar. Hay tecnologías de conocimiento cero para esa identidad digital. Digamos que blockchain contribuiría al tema de protección de datos, al tema de identidad digital. Conocimiento cero, garantizar principios de protección de datos, precisamente
Blockchain puede garantizar esa transparencia, la privacidad, el consentimiento, la voluntariedad, la pertinencia de los datos. Y si hablamos de monetización de datos, pues también le está dando esa gobernanza y ese poder de los datos para que yo decida qué van a hacer estas empresas con mis datos y no monetizarlos abiertamente como lo están haciendo nada sin ninguna contraprestación. Cuando hablamos ya de blockchain con inteligencia artificial, pues digamos que sí se potenciarían las dos tecnologías, terminarían potenciándose, precisamente porque inteligencia artificial trabaja con datos. Y los datos están en blockchain y son datos que son certeros, que están asegurados, que son íntegros, pero que sí generan, digamos, cierto escozor cuando le damos una autonomía mayor a la inteligencia artificial y a la, y a la esto. Y para finalizar, digamos que la primera reacción que tuvieron en el tema de gobernanza, pues obviamente fue rechazar la tecnología. Finalmente fue aceptada cuando vieron que se estaba que sí funcionaba y paradójicamente una tecnología que fue hecha para la libertad, para la anarquía, ahorita es concentrada, digamos, por los grandes grupos para generar un sistema financiero que mantenga, digamos, prácticamente el que tiene. La tendencia actual es regulaciones globales basados en principios de Gafi, del tema de lavado de activos, que es como el tema principal. El control versus la privacidad, los principios, digamos, del fondo del Banco Mundial que acaban de salir, todos están orientados básicamente a temas de privacidad, de gobernanza y de temas de consumidor, precisamente porque esa es la preocupación. Y el Foro Económico Mundial está muy, digamos, poniendo los derroteros y seguramente van a ser los que se van a obedecer. ¿Qué ha hecho en Colombia? En Colombia han hecho dos intentos de regulación muy malos. Sí, seguimos sin regulación. En principio siempre había un rechazo. Los bancos persiguieron a las personas que utilizaban criptoactivos. Eso ha cesado, menos mal. Pero sí tenemos que preguntarnos es qué tipo de regulación queremos. Una regulación, digamos, que se viene haciendo como las regulaciones que se vienen haciendo desde hace 2000 años, o es una regulación que amerita, digamos, por el tema de la tecnología, regulaciones, digamos, con sentido, regulaciones transversales y regulaciones interdisciplinarias que vinculen a nosotros. Finalmente, uno asume mejor la norma cuando hace parte de su desarrollo. En este momento, poner a un congreso a desarrollar una norma local para un tema tan global no resulta de pronto como lógico. Y finalmente, esto está siendo una excusa para el control, todo este tema de la criminalidad y todo esto, para meterle regulaciones que busquen es el control de generar más control sobre las personas, de lo que hemos venido hablando pues en las otras charlas. Y con blockchain, finalmente se está completando ese tríptico que se empezó con la internet, que se fue generando como una herramienta de control. Llegaron las redes sociales y se completó. Y ahorita con blockchain está terminando el control de ya de la parte financiera monetaria, seguramente va a formar ese enlace que va a generar aún más mayor control. Hasta aquí, pues hay unas reflexiones que teníamos, pero digamos que el tiempo ya no nos da para más, pero si de pronto hay alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias por la exposición. Tengo un poquito de gusto porque aquí hay varias preguntas en el chat, pero pues no vamos a alcanzar porque el tiempo es a las máximo hasta las 7. Entonces, pues no nada, yo voy a dar las preguntas. Necesito que sea súper breve porque a las 7 tenemos que finalizar máximo 7. Una Okay. de las preguntas que hay es: una persona quiere invertir criptoactivos, ¿qué tiene que hacer para evitar ser víctima de un fraude? Súper breve. Profe, no, no se le escuchó bien, profe, qué pena. Si una persona quiere invertir en un criptoactivo, ¿qué puede hacer para evitar ser víctima de un fraude? ¿Qué características debe tener ese criptoactivo para un protegerse a la hora de invertir en criptoactivos? A ver, digamos que invertir en criptoactivos no es diferente a hacer otra inversión como, por ejemplo, en bolsa. Digamos que los riesgos son todos. Tú puedes tener ganancias extremas, pues si lo compraste a 3.000 y de aquí a un mes está en 20.000, pues te hiciste rico. Si lo compraste al revés, está en 20.000, pues te vas a hacer pobre. Digamos que los riesgos vienen siendo lo mismo. Aquí, como en cualquier inversión, lo importante es asesorarse. No, no, digamos, cuando te ofrecen
réditos tan rápidos y tan exorbitantes, siempre hay que desconfiar. Y si quieres hacer inversión en criptoactivos, de pronto acudir directamente y no a plataformas de intermediarios. Fijarse muy bien que si pinta como un sistema multinivel, eso, el 90% va a ser una pirámide. Entonces, ahí ya desconfiar. Si te están diciendo que va a ser un multinivel, que tú vas a ir ascendiendo, que tienes que meter más gente, eso es una pirámide. Eso no tiene nada que ver con los criptoactivos. Entonces, básicamente es seguir las mismas reglas de cualquier inversión. Perdón, pena que no tenía el micrófono aquí. Lastimosamente tenemos varias preguntas en el chat, pero ya van a ser 7 de la noche, ya no alcanzamos a terminar. Le damos las gracias a Rafael Cuartas por habernos acompañado y habernos ilustrado pues, con todo el conocimiento. A todos los asistentes les damos las gracias por seguir acompañándonos durante todas estas semanas. Los esperamos. La semana siguiente había unas preguntas incluso relacionadas con el tema del delito, relacionadas con el tema de datos personales. Ahí eso está regulado en la ley 73 de 2009. La semana de los expositores de cibercrimen, les podemos pedir que nos den un momentico para que nos hablen acerca de eso. Con respecto a alternativas que tienen las entidades de vender las bases de datos y enviarnos publicidad, pues está este tema de la ley 273 de delitos informáticos. Además, se puede hacer el trámite de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Delegatura para la protección de datos personales en caso de que aún no sigan respetando en ese sentido. Rafael, mil gracias a todos los asistentes, los esperamos dentro de 8 horas para este ciclo de conferencias sobre la protección de datos en la era digital, en nombre de la Facultad de Ciencias Científicas de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.